Buenos días a todos y a todas. Es un placer estar aquí conectados con todos ustedes en este evento que hemos diseñado desde el Centro de Investigación CETRAS Media de la Universidad de Caldas y la Secretaría de Educación de Caldas. Bienvenidos y bienvenidas al panel Innovación y Liderazgo para el Cambio Educativo, un diálogo en el que a través de expertos de la tecnología, de la innovación, del liderazgo y de la creatividad de Latinoamérica, pues esperamos entusiasmar a los más de 1.200 docentes que hoy inician un proceso de formación muy, pero muy importante y que venimos consolidando desde hace algunos meses, y también entusiasmar a todas las personas interesadas en la educación, en los procesos de transferencia del conocimiento, de generación y de apropiación social del conocimiento. Mi nombre es Darío Arenas, soy uno de sus coanfitriones el día de hoy. Soy investigador y líder del área de innovación del Centro de Investigación CETRAS Media de la Universidad de Caldas, y le damos la bienvenida a todas las personas. Vemos que ya están en línea más de 500 personas. Le damos un saludo muy especial a María del Socorro Ospina Giraldo, a la Institución Educativa Santa Teresita, Andrés Felipe Oliveros, Marlene Gutiérrez, Luz Elena Vélez Londoño, José Mauricio Quintero. Bueno, si me quedo aquí saludando, se nos va toda la mañana porque son muchas las personas que ya nos comentan. Les recordamos que vamos a estar a través del chat de YouTube pasándoles un formulario para que nos dejen sus datos, para que sigamos en contacto pues de manera muy estrecha y para que ustedes conozcan un poco más lo que hacemos desde el Centro de Investigación. Y les pedimos que compartan este video en sus redes sociales con los hashtags, las etiquetas, ya lo vamos a copiar aquí en el chat de YouTube, de docentes para docentes y profes innovando. Les pedimos también que nos etiqueten en sus redes sociales y que se suscriban al canal de YouTube del Centro de Investigación CETRAS Media. Le doy también la bienvenida muy especial a los panelistas e invitados que tenemos hoy, todos muy especiales, ya los van a conocer: Gabriel Sanchezini, Elmer Quintero, Ángelo de la Hoz, Cindy Bernal, y de la Casa de Caldas, de la Universidad y de la Secretaría, Gustavo Martínez, Carlos Calderón, Fabio Arias, Claudia Jurado, Héctor Fabio Torres y, por supuesto, a nuestros profes y a nuestras profes que están conectadas. Antes de darle paso a mi coequipera en esta mañana de hoy, les quiero contar un poco de qué se trata el Centro de Investigación CETRAS Media. Como bien lo saben algunos de ustedes, somos un centro de investigación que nace en el seno de la Facultad de Artes y Humanidades, muy respaldados por nuestra actual decana Claudia Jurado. Y tenemos un propósito superior, que es democratizar el acceso al conocimiento a partir de la generación del conocimiento,
a partir de la innovación, del desarrollo tecnológico y de diversos productos de investigación para garantizar y para potenciar la revolución digital a nivel regional, a nivel nacional y a nivel global. Hacemos parte de esta pues bella y diversa facultad. Tenemos 7 grupos de investigación vinculados hasta el momento y pues nos honra mucho trabajar de la mano del sector público, del sector educativo, del sector productivo y de la sociedad civil, precisamente para darle alcance a este propósito que es democratizar el acceso al conocimiento, sobre todo en ciencia, tecnología, innovación y artes, pero también en muchísimas otras áreas y disciplinas. Así que bienvenidos, bienvenidas, y le doy paso a mi coequipera Andrea Ortega Jiménez, la líder del área de comunicaciones y de divulgación científica del centro. Hola, André, muy buenos días. Hola, Darío. Hola a todas las personas que en este momento nos acompañan, a la decana de la Facultad de Artes, al profe Héctor, a todas las personas que hoy se reúnen en torno a este evento, que es un proceso maravilloso. Desde el año pasado venimos en un proceso de formación muy nutritivo, muy bonito con los docentes, entonces a algunos los conozco, saludarlos pues especialmente a ellos, a los que no son de la casa. Sí, así es. A los que no los conozco, espero que este sea un proceso muy, muy bueno para ustedes, que aprendan muchísimo, que lo disfruten, porque lo diseñamos especialmente para ustedes con la Secretaría de Educación de Caldas. Entonces, yo creo que podemos dar inicio. Espero que disfruten, que se sienten, que se tomen un cafecito, que disfruten el panel. Entonces, Dari, cuéntanos quién es nuestro primer invitado y entusiasmémonos con esta inauguración del curso de innovación y competencias digitales para la educación. Claro que sí, André, muchas gracias. Creo que tenemos más de 700 en este momento, más de 700 conectados y nos siguen saludando aquí los profes. Bueno, vamos a iniciar con una charla maestra, como las hemos denominado. Como lo comentaba Andrea, por supuesto que hay conectada otras personas que no van a ser parte de este curso y que están interesados en este, digamos, en estas temáticas, pero les contamos muy brevemente que es un proceso en el cual el Centro de Investigación y la Secretaría han formado a 40 docentes de las instituciones educativas públicas del departamento para que ellos a su vez formen a más de 1.200 docentes en innovación y competencias digitales. Los 40 profes, la gran mayoría, vienen de procesos previos con nosotros, de diplomados, de otros cursos, y otros, digamos, que tienen las habilidades y los conocimientos. Y lo que buscamos es precisamente que a modo de red, y en esto fue absolutamente visionario el secretario de Educación de Caldas, Fabio Arias, pues nos permita llegar a muchas más personas de una forma ágil y podamos empezar a transformar y empezar a innovar en el aula. Y por eso estamos hoy acá, pero también este panel es abierto pues para todas las personas interesadas en estos temas. Así que sin más, mis estimados profes, mis estimadas profes y todas las personas conectadas, vamos a iniciar con nuestro primer invitado. Es Gabriel Sanchezini. Gabriel es exministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Es autor de varios libros sobre reforma educativa y sobre educación, el más reciente denominado Educación, lo que no nos cuentan. Es escritor de columnas de opinión sobre temas educativos en diversos medios de Latinoamérica. Hace parte también de un programa maravilloso que se llama Leading Education, donde se forman líderes latinoamericanos para transformar y para potenciar los sistemas educativos. Y es en este momento también parte del grupo de trabajo sobre innovación y tecnologías de la ONG estadounidense Diálogo Interamericano, que es una de las ONGs más importantes, más influyentes, que ha sido nombrada por la Universidad de Pensilvania por varios años consecutivos como uno de los think tanks, uno de los centros de pensamiento más importantes de Estados Unidos con proyección global y por supuesto a Latinoamérica. Gabriel, muy buenos días, qué alegría saludarte, ¿cómo estás? Buen día, Darío, ¿cómo estás? Muchas gracias por esa presentación. Ni mi madre habla tan bien de mí, así que muchísimas gracias, don Darío. Muchísimas gracias, sabemos de tu agenda que es muy, muy compleja y por eso te agradecemos doblemente pues, por atendernos, por apoyarnos. Y bueno, se abre el escenario, tienes a nuestros 1.200 profesores y al resto de personas conectadas, Gabriel, así que bienvenido nuevamente y puedes iniciar. Gracias, muchas gracias a ti, Darío, y felicitaciones
por esta iniciativa extraordinaria que están haciendo. Gracias, Andrea, al resto de los colegas y panelistas que están aquí, y a la Universidad de Caldas y a la Secretaría de Educación también por esta excelente iniciativa de generar innovación y pensamiento y debate alrededor de la innovación en educación. Pero especialmente gracias a las cientos de personas, de maestros, maestras, directivos, que están hoy reunidos en esta conversación y que inician hoy este curso de capacitación. Les agradezco mucho por estar acá. Nosotros que creemos en la educación, hablamos siempre y le decimos siempre, imagino ustedes dicen siempre en sus aulas a sus alumnos, que es importantísimo estudiar toda la vida, prepararse toda la vida, aprender. Nosotros promovemos mucho esa capacidad, esa habilidad de aprender. Bueno, eso es lo que están haciendo hoy ustedes aquí también. Así que los felicito porque también ustedes están llevando a la práctica eso que deben decir tanto en las aulas, que es tan importante, y están ustedes acá con ganas de seguir aprendiendo, con curiosidad para seguir formándose. Eso lo valoro mucho y se los agradezco mucho que tengan esa actitud de seguir formándose. Y creo que ustedes, los que están escuchando, los maestros, las maestras, los directivos, que lo hablábamos mucho con Darío, son lo más importante del sistema educativo. Hablamos de reforma, ONGs, de política pública, pero realmente lo que pasa en el aula es la educación. Lo que hacen ustedes delante de sus alumnos, esos 20, 30, 15 alumnos que les toca educar cada día, formar cada día, es realmente lo más importante del sistema educativo. Y por eso creo que es fundamental que ustedes sean protagonistas, que se sientan protagonistas. Cuando hablamos de innovación, educación, reforma educativa y todas esas cosas, realmente que ustedes se sientan protagonistas, que ustedes son la innovación, la reforma educativa. Si ustedes promueven esos cambios, esas mejoras, esas cosas van a pasar en las aulas. Ustedes son quienes están día a día ayudando a que los chicos generen curiosidad, exploren, experimenten, aprendan, y gracias a eso tengan una vida que quieran alcanzar y puedan alcanzar sus sueños. Y en esta necesidad de protagonismo creo que nos llama todavía más esta tragedia y esta tristeza que hemos ido atravesando este año y medio ya de COVID, una tristeza que a todos hemos vivido de cerca, pero creo que también en educación, sin olvidarnos de estos momentos difíciles, sin olvidarnos de poder ayudar a los demás, de poder ayudar a quien más lo necesitan durante esta crisis, tenemos que también reasumir, me parece, nuestro compromiso en la educación, y creo que nos puede generar, creo que puede haber algunas oportunidades que hablábamos con Darío, que quería compartir con ustedes en estos minutos. Me parece que esta tragedia que hemos vivido, esta tristeza que seguimos viviendo, puede también tener un aspecto positivo con lo que se refiere a la mejora de educación y cómo vemos la educación hacia adelante. En primer lugar, porque nos hizo mucho más evidente la vulnerabilidad. Todo lo que estamos en educación, ustedes que están día a día en las aulas, ven que hay algunos alumnos que aprenden menos que otros, que tuvieron menos oportunidades en sus familias, que vienen tal vez de padres, de madres que los estimulan menos, que viven en lugares de hacinamiento. Nosotros sabíamos, y cuando uno ve los números agregados es igual. Hay lamentablemente una parte importante de nuestras poblaciones en América Latina que no terminan su secundaria, que sus niveles de aprendizaje son menores. Creo que el COVID lo hizo mucho más evidente eso. Creo que mucho más claro que muchos chicos han dejado la escuela. Y por supuesto eso no es positivo, pero es positivo que hablemos del tema y es positivo que los estados, que los organismos multilaterales, que universidades como Caldas reaccionen sobre este tema y pongamos foco en cómo ayudamos a ese porcentaje de alumnos que probablemente no tienen la ayuda, la contención o tal vez las oportunidades que tienen otros, están aprendiendo más lentamente que el resto. Me parece que ahí es importante que todo lo que estamos trabajando en la comunidad educativa, en el sistema educativo, enfoquemos más en aquellos alumnos que más lo necesitan y enfoquemos recursos y herramientas y políticas para que puedan salir adelante. Más ahora con aquellos alumnos que han perdido más tiempo, que no han tenido conectividad y por lo tanto la no presencialidad les hizo perder más tiempo. Entonces enfoquemos y trabajemos todo lo que estamos en el sistema educativo en esa vulnerabilidad que hoy el COVID me parece que hizo mucho más evidente. Segundo, y ustedes la estarán viviendo todos los días, la tecnología está para quedarse. Me parece que este año y medio nos familiarizó de una manera mucho más fuerte con el uso de la tecnología en cualquier escuela o cualquier sistema educativo de América Latina y el Caribe. Ustedes mismos lo han visto. Yo he hablado con muchísimos maestros y maestras los últimos meses y cómo han tratado de involucrar
la tecnología y usar el Zoom y usar el celular y usar clases virtuales, que por supuesto nada reemplaza la presencialidad, pero todos hemos aprendido fuertemente de esto y creo que esta realidad está para quedarse. Venía hace mucho tiempo, ya seguramente en niveles más universitarios, pero creo que hoy está esta tecnología, esta innovación de alguna manera va a estar mucho más presente que antes. Entonces tenemos que usarlo como herramienta, como una buena herramienta para seguir potenciando la educación, tal vez para personalizar un poco más la enseñanza, pero me parece que este aprendizaje que hemos tenido tenemos que aprovecharlo para en los lugares y en aquellos espacios que quepan, poder usarla y potenciar más. Perdón. Lo tercero es que las capacidades del siglo XXI, que tanto hablamos, ¿no? El pensamiento crítico, la curiosidad, el trabajo en equipo, el pensamiento computacional, la utilización de tecnologías, también se hicieron mucho más obvias, ¿no? Los que estamos en educación sabemos que esas son capacidades y habilidades fundamentales. Seguramente ustedes las enseñan y buscan enseñarlas todos los días transversalmente en las escuelas, la importancia que los chicos puedan debatir, tengan pensamiento crítico, puedan razonar, tengan curiosidad para seguir aprendiendo, como tienen ustedes, que siguen formándose. Y me parece que eso se hizo mucho más evidente en estos tiempos de Internet. La posibilidad que uno tiene de aprender en todo tiempo y lugar, ya lo sabíamos, pero el Internet lo hizo más obvio. Ahora estamos aprendiendo 1.200 personas juntos, que probablemente no lo hubiéramos hecho hace 2 años, porque teníamos que haber armado los vuelos, esto, el hotel, etc. Hoy estamos acá aprendiendo todos juntos. Entonces, ¿quién puede dudar que se puede aprender de todo tiempo y lugar? Entonces, me parece que eso también es una ventaja, puede ser positivo de esta tragedia del COVID, de darnos cuenta que esas habilidades, esas capacidades son fundamentales para que los chicos aprendan y para que los chicos puedan alcanzar sus sueños y les vaya bien luego en la universidad y en el mundo del trabajo. Y el cuarto cambio que yo creo que ha sido positivo es cuánta más autonomía han tenido los equipos directivos, los equipos como ustedes de maestros y maestras en las escuelas para educar en esas mismas escuelas. A veces por omisión, a veces el Estado no ha estado a la altura de trabajar y ayudarlos a ustedes en cada una de las escuelas, y a veces por acción, porque ustedes como equipos, yo he visitado muchísimas escuelas estos meses, y los equipos de directivos y docentes han encontrado formas de llegar a los alumnos, de mantener a los alumnos interesados en estos momentos tan difíciles donde no hubo presencialidad. Y me parece que esa capacidad de autonomía, de innovación, que ustedes mismos han hecho en las escuelas, por ahí ustedes no se dan cuenta, pero ustedes han innovado en las escuelas, porque en su vocación y en su pasión por mantener a los alumnos interesados y educados que todos ustedes tienen, seguro fueron creativos en las formas de hacerlo, ¿no? Visitaba escuelas que habían, cuando los chicos recibían alguna comida en la escuela, aprovechaban a hablar con los padres y con las madres y le mandaban algo a través de esos bolsones de comida en unas escuelas que yo visitaba, le mandaban algún material impreso o hablaban con algunos padres por Zoom para ayudar en tal cosa que encontraban o generar una relación con el Estado para que mande libros directamente a la casa. Por supuesto, todo el trabajo de conectar a las familias a Internet, que muchas ciudades se hizo también en combinación con el sector público y el sector privado. Yo creo que toda esa innovación que se ha generado de alguna manera espontánea en las escuelas y le ha dado más autonomía es muy importante, porque volviendo a cómo empecé, la escuela es el centro del sistema educativo y ustedes, los que están en la escuela, son el centro del sistema educativo. Cuanto más autonomía tengan, cuanto más responsabilidad, capacidad de trabajar entre ustedes en equipo, mejor va a funcionar la educación de nuestros países, ¿no? Así que esas son un poco las cosas que observo como positivas dentro de esta tragedia que tiene el COVID. E insisto, se pueden llevar adelante si ustedes asumen ese protagonismo, si ustedes asumen ese compromiso y si ustedes asumen ese liderazgo de entender que son lo más importante del sistema educativo. Así que les deseo lo mejor para este curso. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por seguir explorando y seguir aprendiendo y buscando innovar en sus trabajos, y muchas gracias por el trabajo que hacen todos los días de educar a los chicos y a las chicas de Colombia. Muchas gracias y todo lo mejor para este curso. Gabriel, muchísimas gracias por la reflexión, y algunas de las cosas que nos quedan es que, sin lugar a dudas, si no aprovechamos esta crisis en el buen sentido de la palabra, pues habremos avanzado muy poco. Esto lo hemos hablado mucho con nuestra decana Claudia y con el secretario de Educación de Caldas, y es a qué vamos a volver o cómo vamos a volver a las aulas, en las universidades, en los colegios, y creo que nos has dado
pues algunas puntadas precisamente de cómo se debe enriquecer el proceso de aprendizaje y de enseñanza. Y sin lugar a dudas algo, tú lideras en Diálogo Interamericano o haces parte del grupo de tecnología y de innovación. Es también un poco entender, Gabriel, que la tecnología por sí sola, digamos que no funciona. Siempre tienen que haber docentes, directivos, que son el centro. Es una herramienta como muchas otras. Lo fundamental son los docentes y los directivos. Tienes razón. Y creo que la pandemia nos demostró un poco eso, y es que, claro, digamos, no por alguien ser muy avanzado en un manejo técnico, en un manejo tecnológico, sabía cómo adaptar la educación a un modo remoto o un modo virtual. Se requiere ir más allá y se requiere, sin lugar a dudas, también pues, que haya mucha creatividad y que estos mayores niveles de autonomía que tú mencionaste y de libertad, pues, digamos, ejerzan de la mejor manera. Entonces, bueno, te agradecemos mucho. Simplemente, Gabriel, en, no sé, 2, 3, 4, 5 palabras, ¿qué mensaje le das a los profes que hoy inician este curso, que se vincularon de manera voluntaria y que quieren aprender y que quieren conocer sobre innovación, liderazgo y sobre competencias digitales? ¿Qué mensaje le das a ellos después de tu experiencia de más de 20 años en educación, en dirección educativa, pero también en investigación y en la sociedad civil? Les doy el mensaje que estén siempre alegres, porque han elegido las mejores vocaciones del mundo, la de enseñar, la de preparar a los chicos a alcanzar sus sueños, a generar esa esperanza que da la escuela. Así que sigan profundizando en esa vocación que tienen y que la hagan con alegría, con entusiasmo. El comienzo del aprendizaje es entusiasmar al otro para aprender, es generarle al otro una alegría de querer aprender, de querer estudiar, de querer prepararse, de querer generar debate o nuevos conocimientos. Entonces, que ejerzan esa vocación siempre con alegría, con entusiasmo, porque esa me parece mejor forma de que los alumnos también se contagien ese entusiasmo y quieran aprender. Así que todo lo mejor para este curso. Muchas gracias, Darío. Gracias también a la rectora Claudia por esta iniciativa y por esta fuerza de empujar estas ideas, y espero que tengan lo mejor el día de hoy y en el resto del curso. Muchas gracias. Bien, muchas gracias y un abrazo a la distancia. Gracias por estar acá. Sin lugar a dudas, vital el liderazgo para la motivación de los estudiantes y para el logro académico y estudiantil. Bueno, André, empezamos con pie derecho. ¿Cómo la viste? Me quedaron 4 frasecitas que yo se las quiero dejar para que todos, por favor, tomen nota, y es: el sistema educativo es lo que pasa en las aulas. La tecnología está para quedarse y es algo de lo que ha impulsado mucho el Centro de Investigación a través de la Facultad de Artes y Humanidades y de la Secretaría de Educación del departamento. Esa posibilidad de aprender sin importar el tiempo y lugar que nos dio todo lo vivido es algo que también nos tiene que quedar como una gran experiencia, y de que claramente, volviendo a la alternancia, pues podemos nutrir los dos procesos, por así decirlo. Y la capacidad y la autonomía en la innovación a través de la vocación. Yo me acuerdo que el año pasado, que hablábamos con algunos docentes, nos contaron mucho de sus experiencias, de cómo hicieron en estos municipios que pronto no están tan cerca de Manizales, para crear, para inventar cosas, para ir a conversar con sus estudiantes. Entonces, bueno, yo creo que estamos muy orgullosos de lo que a través del departamento de Caldas se ha hecho, de todo lo que los docentes han hecho con las herramientas que en ese momento tenían, y ahora con las herramientas que nosotros les vamos a entregar en este curso. Espero que lo disfruten, que aprendan y que sea, para no solo para los estudiantes, muy exitoso, no solo para los docentes, qué pena, sino también para los estudiantes. André, entonces, algo antes de que nos des paso con uno de los invitados, pues, precursores de esto. Desde el Centro de Investigación, lo que buscamos siempre, nuestra línea principal tiene que ver con las relaciones entre arte, ciencia, diseño, educación y tecnología. Nuestro director Héctor Fabio Torres, que ahora nos va a saludar, pues siempre nos ha dicho, y lo ha dicho hacia afuera, y aquí lo reproducimos, es que nosotros no buscamos ser expertos, digamos estar por encima de otros en cada una de estas áreas, pero sí generar estos vínculos y estos puentes. Y sin lugar a dudas, en la Universidad de Caldas y en la Facultad de Artes y Humanidades tenemos un departamento y tenemos grupos de investigación enfocados en educación que han hecho un trabajo maravilloso, en particular el Departamento de Estudios Educativos. Y de hecho, pues Elmer Quintero, que es uno de nuestros panelistas, que dirige uno de los grupos de investigación
que se llama Currículo Universidad y Empresa, que hace parte del Centro de Investigación, ha estado muy cerca, nos han dado línea, nos han dado cátedra y nos han también ayudado y mostrado pues el camino junto a otros docentes de este departamento y de la facultad, que es, digamos, muy importante resaltar. Bueno, ¿a quién vamos a escuchar, André? Hoy vamos a escuchar a el saludo del secretario de Educación del Departamento de Caldas, Fabio Arias Orozco. Quiero que veamos esta intervención. Damos inicio a un diplomado de 30 horas a profesores de nuestra planta. Aspiramos llegar con ese diplomado a 1.200 profesores. Ya inicialmente hemos formado un número importante que van a buscar ser formador de formadores. Con eso lo que queremos es generarle a nuestros docentes competencias en el idioma digital. Hemos encontrado con la pandemia que no solamente nuestros queridos profesores les falta aún competencias para poder dictar clases sincrónicas de algún área a través de la virtualidad, sino que también nuestros chicos, no por tener muchas habilidades en redes, están en condiciones de tener esa sincronía a través de la virtualidad con sus profesores. Con estos diplomados lo que vamos a generar es muchas más competencias en nuestros profesores para que podamos manejar en su momento clases virtuales. De manera que estamos invitando a todos los profesores que van a hacer el diplomado, que se vinculen desde las 8 de la mañana. Es un panel muy interesante y nos va a servir como abrebocas a este importante proceso de formación, que además lo vamos a seguir haciendo en cada vigencia porque consideramos relevante la importancia de que nuestros docentes tengan manejo y tengan competencias digitales. Bueno, muchas gracias al secretario Fabio Arias. No sé, Andrés, si tú recuerdas el año pasado en una de las sesiones del Diplomado en Competencias Digitales que iniciamos, que al SECRE se le iluminó el bombillo y nos dijo, ¿y qué tal si el otro año recogemos a muchos de los profes que están aquí, que les va a ir muy bien seguramente, y hacemos que esto se nutra y generemos un curso de formación de formadores? Sí, Dari, lo recuerdo muy bien. Eso fue una sesión porque él nos acompañó en varias el año pasado, porque ha estado muy pendiente de este proceso con sus docentes y fue un proceso de transferencia del conocimiento, que es algo que también a través del centro hacemos. Entonces creo que engranó perfecto con esa idea de él y lo que nosotros construimos pues conjuntamente. Entonces creo que lo que tú ahora venías diciendo, a través de los centros de investigación, de los grupos de investigación, de todo el conocimiento que todos vamos recopilando, vamos creando buenas ideas, considero yo, como esta, de docentes para docentes, formador de formadores. Entonces, esa ideita terminó en todo esto y tenemos en este momento más de 900 conectados, está muy bien, más de 1.200 inscritos e inscritas, lo cual pues nos hace y nos pone muy, pero muy felices. Bueno, vamos a pasar con otra de las gestoras de todos estos proyectos y de todas estas misiones que nos hemos puesto y retos que hemos aceptado y que finalmente estamos desarrollando. Y ella es la decana de la Facultad de Artes y Humanidades. Gabriel Sánchez la posicionó como rectora. Ahí le queda, señora decana, esa propuesta. No la hacemos nosotros, sino Gabriel Sánchez. Y bueno, le damos la bienvenida y el paso a Claudia Jurado Grisales. Es la actual decana de la Facultad de Artes y Humanidades, diseñadora visual, magíster en diseño y creación, doctoranda, no sé cuál es la palabra exacta, pero está culminando su doctorado también en diseño y creación en la Universidad de Caldas, y es pues una de las grandes artífices de estas alianzas mediante las cuales estamos creando valor público, y una apasionada gigantesca por la educación. Compartimos entre varias cosas en común, no Soda Stereo ni Gustavo Cerati, que a ella no le gusta, no, desafortunadamente, pero una de las pasiones o de los autores comunes es Sir Ken Robinson, decana, que no sé si me adelanto y usted lo va a mencionar, pero es como uno de esos grandes faros en términos de innovación, creatividad y educación, y una persona que siempre ha apoyado y soportado
la labor del Centro de Investigación, las alianzas con entidades como con la Secretaría de Educación de Caldas. Bienvenida, decana, y la escuchan los profesores y las profesoras de Caldas. Muchas gracias, Darío. Hola, Andrea. Un gusto, pues, saludarlos, Darío. Mi maestría es en educación. Ah, sí, señora. Perdón. En educación, y el doctorado sí es en diseño, pero bueno. Esto, pues, para ratificar lo que dice también Darío, soy una apasionada por estos temas y sí, tenemos por lo menos un gusto en común, que es Sir Ken Robinson. Ahí estamos en la discusión de cómo cambiamos esos gustos musicales de Darío, pero no he podido, pero ahí vamos. Bueno, pues decía entonces que para mí es un gusto saludarlos y darle la bienvenida a este panel virtual Innovación y Liderazgo para el Cambio Educativo. Nos acompañan invitados de lujo. Escuchamos a Gabriel con unas palabras maravillosas y además motivadoras y movilizadoras. Y bueno, tenemos ya cerca de 1,000 maestros conectados. ¿Y qué nombre es el de este panel? Nombre que espero nos haga reflexionar qué es eso de la innovación y el liderazgo. Somos los maestros líderes. ¿Qué significa ser líder en el cambio educativo? Y esto de la innovación en el aula, ¿qué significa? Quizás innovación es lo que todos ustedes han hecho, maestros, durante ya más de año y medio. Quizás liderazgo fue haber asumido una educación para la que nadie estaba preparado. Quizás el cambio educativo se está gestando sin darnos cuenta, a fuerza de asumir una realidad para la que pocos estábamos también preparados. ¿Cómo vamos a volver al aula? No podemos volver a esas prácticas viejas. Desde la misma disposición, por ejemplo, de los espacios de aprendizaje que por años y años se han perpetuado, mientras sí han cambiado las generaciones. Ahora es cuando tenemos la oportunidad de innovar y además liderar la formación de nuestros estudiantes. Esto para un futuro que piensen de forma creativa, crítica, independiente, cada una de sus habilidades y destrezas y en especial su visión de mundo. Y ahí es donde Sir Ken Robinson nos ha dado unas formas de entender cómo es que desde los estudiantes nosotros tenemos que, de cierta forma, y bueno, ni siquiera de cierta forma, tenemos que moldear y tenemos que hacer como que todos nuestros procesos de aula realmente estén llegando a ellos. Resignifiquemos entonces los espacios de aprendizaje y las formas de enseñanza. Muchas gracias y éxitos en esta aventura que siempre estamos dispuestos a emprender por aquellos que queremos formar con visión desde el corazón. Bienvenidos y bienvenidas, y bueno, que sea como siempre esto un espacio de aprendizaje para todos. Muchas gracias. Decana, muchísimas gracias a ti, de verdad que esas palabras muy, muy emocionales, o sea, siempre muy bonitas. Mata, siempre nos mata con esas sí, palabras, claro. Qué lindo ese cierre, quiero abrazarte. En serio, muchas gracias también por la reflexión de resignificar los espacios de aprendizaje, que es algo que todos tenemos que ir aprendiendo y ir entendiendo además. Bueno, Deca, muchísimas gracias. Continuamos entonces con la intervención de nuestro director del Centro de Investigación C Transmedia, Héctor Fabio Torres, doctor en diseño y creación. El profe creo que hoy no nos pudo acompañar por una circunstancia personal que se le presentó, pero vamos a ver acá un videito que nos envió. Muy buenos días, un saludo desde la dirección del Centro de Investigación Transmedia a todos aquellos que están integrando el curso de innovación y competencias digitales para la educación de docentes, para docentes. Esta es una iniciativa de la Secretaría de Educación de Caldas y del Centro de Investigación Transmedia, que ha formado a 40 docentes de 33 instituciones educativas y pretende llegar a cerca de 1,200 docentes de todo el departamento de Caldas, cerca de 50 instituciones educativas. 40 horas de formación, a los 40 tutores en metodologías de innovación educativa y herramientas digitales para el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula. Con una duración de 30 horas, creación de comunidades de innovación en 33 instituciones educativas y la creación de la red de comunidades de innovación educativa del Departamento de Caldas. Una apuesta para poner en práctica los conocimientos adquiridos en el curso y dar paso a la búsqueda de soluciones innovadores a los problemas del aula.
Para nosotros es muy importante hablar desde la innovación como con lo que ello implica, ir más allá y generar nuevas ideas y generar nuevas formas, formas de enseñanza. Y las competencias digitales, por supuesto, apuntan, digamos, al dominio de no solo de herramientas, sino de lenguajes y de la comunicación en los medios digitales. Así que muchas felicitaciones y un saludo. Profesor Héctor, muchas gracias por estas palabras. Héctor también ha sido parte fundamental de la ideación de este proceso, de la consolidación del diseño, sin lugar a dudas, pues con su orientación y sobre todo con las intuiciones que siempre tiene como el director científico del Centro de Investigación. Hay digamos, dos cositas muy importantes, además de recordarles las cuñas, que llenen el formulario que les estamos dejando aquí en YouTube, que compartan el contenido con las etiquetas de docentes para docentes y profes innovando, que nos etiqueten y que además se suscriban a nuestro canal de YouTube, pues para que estemos muy, muy, muy conectados y muy cerca. El primero es que lo que iniciamos hoy es un curso de 30 horas, es un curso virtual en el cual se han inscrito los docentes de creo más de 50 instituciones educativas de Caldas, de casi todos los municipios. Y este curso lo vamos a llevar a través de diferentes jornadas, a través de estos 40 tutores maravillosos que hemos formado. Diego Fernando, el profe, me pidió que lo saludara, así que lo saludo. John Alexander Roncancio, el profe Orlando Sánchez, la profe Araceli y tantos otros que de verdad se han convertido un poco en nuestra familia. Y lo otro, precisamente menciona al profesor Héctor Fabio, es que nuestra vocación y nuestra naturaleza de centro de investigación pues nos lleva a que fortalezcamos con la generación de conocimiento previa a estos procesos, pero que también en medio y después de culminados estos procesos, pues nosotros generemos conocimiento y de hecho ya estamos avanzando en varios artículos de investigación y en algunas investigaciones que sin lugar a dudas queremos que impacten de manera directa lo que pasa en la transferencia del conocimiento, en la innovación en el departamento y que también muevan un poquito hacia adelante las barreras del conocimiento, pues porque de eso se trata finalmente la investigación y la generación de nuevo conocimiento y es generar nuevos debates, nuevas discusiones y que logremos avanzar cada vez más como sociedad. Así que, profe Héctor Fabio, muchas gracias. Yo aprovecho y saludo a John Freddy, José Iván Alzate, Héctor Jaime, Miguel Ángel Martínez, Rubiel Darío León, bueno, tantos otros que nos están acompañando. David dice, hola Claudia, la recuerdo con cariño, soy Óscar Arteaga. Ahí están los fans de la decana slash rectora, según Gabriel Sánchez. Ahí le dejamos esa pelota decana para que usted la suma. Muy interesante el tema que nos llega a nuestro conocimiento, el cual sirve de ayuda para mejorar nuestras clases con los estudiantes. Nos dice Orfa Díaz Botero de la institución educativa La Dorada. David dice que esta capacitación se debió dar al inicio de la virtualidad. Al inicio de la virtualidad, David, estuvimos con el primer diplomado en competencias digitales docentes el año pasado. Marcos nos pregunta si es un diplomado. No, es un curso virtual de 30 horas para las instituciones educativas y los docentes que se inscribieron de manera previa. Y aquí tenemos pues nuestro formulario. Así que bueno, un poco, no sé si vamos a tener el saludo de nuestro profe tutor, ya miramos. Ok, entonces antes vamos con una persona muy importante y es quien ha estado al frente también de este proceso desde la Secretaría de Educación de Caldas y es el líder del área de tecnología y con quien nos vemos casi que de manera diaria y de manera permanente, y es Gustavo Martínez Murillo, quien ha estado muy cerca y quien es uno de los precursores de este proceso. Gustavo, ¿dónde está? Gustavo está, ok. Hola Gus, ya te vemos en cámara. Hola Gustavo, te escuchan todos nuestros profes. Muy bien, te escuchamos Gus. Bueno, muy días, estimados docentes. Es un placer visitarles para la educación, un proyecto liderado por docentes y para docentes,
La unidad de calidad educativa, liderada por Carlos Andrés Calderón Díaz, se encuentra muy complacida por la masiva inscripción a este curso en los 26 municipios del departamento. Tenemos 123 instituciones educativas, más o menos el 76% de nuestras instituciones educativas matriculadas en este curso. Tenemos 1,400 aproximadamente docentes inscritos que van a realizar este curso y que se van a certificar. Ese es nuestro sueño, esa es nuestra proyección. El diplomado y este curso son la base que estamos creando para nuestro laboratorio en innovación educativa, fundamentado en nuestro plan territorial de innovación educativa, donde definimos un plan de acción, donde queremos fortalecer las siguientes líneas de acción. Gestión de procesos. ¿Qué queremos hacer en esa gestión de procesos? Es automatizar esos procesos para que lleguen a las instituciones educativas y esa parte administrativa se haga de manera mucho más fluida. La creación de redes, y es ahí donde los vamos a hacer partícipes de la co-creación en la respuesta a una serie de problemas que tenemos en nuestro entorno educativo. En la gestión del conocimiento, lo que queremos es crear una serie de repositorios como la página de Colombia Aprende, ir fortaleciendo esos espacios donde ustedes pueden ir consultando toda la información pertinente del sector educativo y todo lo que vamos creando nosotros. Y el proceso de comunicación y divulgación, que nos parece una de las cosas más importantes, donde ustedes van a ser el eje central y el eje rector para todo el departamento y a nivel nacional. Nuestro objetivo fundamental es que la innovación sea un proceso natural dentro del quehacer educativo y una herramienta para solucionar los retos educativos que nos presenta la Cuarta Revolución Industrial. Seguimos trabajando por una educación de calidad y de proyección de vida. Y utilizando las palabras claves que nos mencionó Gabriel de este encuentro, alegría y entusiasmo. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra aventura en la innovación educativa. Muchas gracias. Gustavo, muchísimas gracias por esas palabras, por esa motivación y también por ese compromiso que siempre ha tenido la Secretaría de Educación, pues con este y con otros procesos. Como lo acabas de decir, nos estamos soñando varias cosas, no solo centro de investigación, sino facultad y universidad en conjunto con ustedes, y con plena certeza lo vamos a materializar, pero sobre todo de cara pues a la comunidad educativa. Estos son nuestros saludos de alguna manera protocolarios que los tenemos que hacer, no solo por etiqueta, sino también por la importancia de las personas que nos han hablado, porque han estado inmersos e inmersas en este proceso y porque son parte del equipo que lo hace realidad. También yo quiero hacerle un reconocimiento a la gente que quizás no está delante de cámara, pero que ha hecho todo esto posible. Por parte del Centro de Investigación Cetransmedia, a María Paula Jaramillo, a Sofía Acevedo, a Julián Orlaz, a Camila Quirós, a Daniel Gómez, que es el gran monstruo de los temas técnicos y audiovisuales, a Germán Vinasco y a todas las personas que nos acompañan, a las que se vinculan de manera, digamos, que se han vinculado en los últimos días, a Santiago, a Luis Acu, a María Alejandra en los temas de comunicaciones, a Manuela Castaño, que ha sido pues la gran gestora de que estemos donde estamos en este día. ¿Quién me faltó, Dani? Juan Carlos González, que es nuestro jefe de investigaciones en el Centro de Investigación, Víctor Hugo Castro, Emilio y todo el equipo de desarrollo tecnológico. Y bueno, me quedaría aquí un poco sin palabras para agradecerles a todos, porque todos estos procesos lo hacemos de manera transdisciplinar, de forma colaborativa y, como lo decían Gabriel y Gustavo, pues con mucha alegría, con mucha esperanza, con mucho entusiasmo y, bueno, finalmente con el amor que tenemos por estos temas que van mucho más allá de lo laboral y de lo profesional y que trascienden y se vinculan también con nuestros planes y con nuestros propósitos de vida. Bueno, André, vamos a iniciar con nuestro panel final con tres super invitados con los cuales vamos a hablar precisamente de qué es que hablamos cuando hablamos de liderazgo y de qué es que hablamos cuando hablamos de innovación y qué significa el cambio educativo, la transformación educativa y sobre todo en estos momentos en que sigue una pandemia mundial, en que en algunos países hemos superado algunos de los confinamientos más estrictos, pero donde sin lugar a dudas pues la vida cambió y, como lo decía la decana, ojalá pues cambie para bien y cambie para repensar y resignificar
muchas de las cosas que hacemos. Así que presentemos las hojas de vida de los invitados que tenemos, André. Yo antes de presentarlos quiero decirte que le echaste flores a todo el mundo y yo por allá como así, todo el mundo no, hace parte André, del centro menos Andrea. Porque Andrea está mentiras, acá. Dale. Porque Andrea está acá y porque Héctor no lo mencioné porque ya está, pero Andrea Ortega, que desde el año pasado, mentiras, de hecho André iniciaste de manera muy comprometida con el diplomado, que en algún momento hasta las 12 de la noche hablábamos de cómo fortalecer, de cómo hacer esto, porque también estábamos aprendiendo y seguimos aprendiendo. Y André, tú sabes que ha sido absolutamente vital en la preparación de este evento como coanfitriona, que lo estabas decidida desde hace muchos días. Y bueno, eso está muy bien y muchas gracias, André. No, Darío, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todo el equipo. Claramente, pues, era molestando porque sé que ya me había saludado desde el principio. Yo antes de presentar a nuestros invitados especiales, quiero leer un poco alguna de las intervenciones de las personas que nos escriben por YouTube, porque los estamos leyendo. A Rocío Becerra, excelente la exposición, muy cerca, pero muy cerca a la realidad que vive nuestra comunidad educativa, muchas gracias, un saludito muy especial para ella. También a Luz Marisuluaga Salazar, muy buena la motivación para iniciar el curso, sé que es un buen comienzo, muchas gracias. Y a todas las personas que nos están dejando sus comentarios, muchas gracias por tomarse el tiempo, por participar y por acompañarnos en esta mañana. Iniciando entonces con los invitados especiales, yo primero quiero presentar a una gran mujer, lo digo porque es un orgullo como género presentar a Cindy Bernal. Cindy es doctora en inclusión educativa, diseñadora tecnológica de la Universidad Pedagógica Nacional, una de las 50 finalistas del Global Teacher Prize Award 2020 y ganadora de los Global Awards en la categoría de Rising Star por ser una mujer menor de 26 años o con menos de 10 años de experiencia en términos de tecnología. Cindy ha estado enfocada en el desarrollo de recursos educativos digitales y analógicos para la inclusión. Qué orgullo de mujer y qué rico tenerla hoy con nosotros. Entonces ella es una también de nuestras invitadas especiales. Súper, André, muchas gracias. Yo creo que demos la presentación a todos de una vez. Listo, de una vez, y ya me vengo a charlar con ellos. Listo, Dari, perfecto. Nuestro otro invitado especial es el profe Elmer Quintero Vergara, a quien tú saludabas también desde el inicio, doctor en Ciencias de la Educación, docente de la Universidad de Caldas, nuestra casa, líder del grupo de investigación, currículo, universidad, empresa y experto en trabajo colaborativo y transferencia del conocimiento. Y nuestro tercer invitado, Ángelo de la Hoz, calificado como el mejor docente de Caldas en el 2018, profesor de primaria y licenciado en educación física y recreación. Un orgullo caldense, profes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Entonces, bueno, Dari, te dejo para que iniciemos entonces este panel. Duro ser líder social, pero también pues tan agradecido este trabajo. Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Juntas de Neira, ha sido o es el presidente de la subdirectiva del Sindicato de Educadores de Caldas Educal, así que bueno, maravilloso tenerlos acá. Y bueno, yo quiero plantearles una primera pregunta, profesores Cindy, Elmer y Ángelo, y es por qué digamos el título del panel y en gran medida la intervención de todas las personas que nos han precedido es la necesidad del cambio, la necesidad de la transformación, la necesidad de la adaptación y la necesidad de los ajustes en la educación. Quiero incitarlos con una pregunta y es ¿por qué siempre estamos diciendo desde diversos sectores que la educación debe cambiar, que tenemos que cambiar la forma como educamos, que tenemos que hacer transformaciones? ¿Qué es lo que debe cambiar en la educación a modo de ver de ustedes y por qué pareciera a veces que el sistema educativo se resiste al cambio? No estoy hablando de actores específicos, sino digamos como sistema, ¿por qué pareciera que se resiste al cambio? ¿Por qué hablamos de que necesitamos cambiar? ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Y por qué pareciera que hay estas rigideces? Empecemos con la profesora Cindy Bernal.
Vale, pues muy buenos días para todos y todas. Qué alegría estar de esta mañana también saludándolos aquí desde Bogotá y a todos los casi 1000 profes que están allí conectados desde las regiones. Qué interesante también conectarnos como colegas docentes. Y definitivamente yo creo que los cambios no tienen que ser solo en el sector educación, sino en todos, ¿cierto? Los cambios son necesarios. Incluso cuando nosotros mismos como personas cambiamos, se nota, ¿cierto? Se empieza a generar ese cambio a ser diferentes. Yo creo que eso es lo que también tenemos que empezar a generar, a que nuestros estudiantes, por supuesto, lo reconocemos desde su diversidad, desde sus diferencias, y por supuesto nosotros podemos potenciarlos desde esas habilidades que cada uno de ellos tiene. Entonces digamos que eso es como lo más interesante. Yo creo que también es el cambio a no ser predecibles. A mí me encanta cuando los niños y las niñas de mi curso, de mi colegio, me dicen, profe, lo más chévere es que yo no sé qué va a pasar en la siguiente clase. Eso va a ser lo que más conecte. Definitivamente yo no tengo no sé qué va a pasar, no tengo un guión escrito, sino que definitivamente empiecen a generarse esas adaptaciones de acuerdo a los chicos. Y yo creo que lo que también tenemos que empezar a cambiar son esos roles. Nosotros ya no estamos, y eso ha cambiado muchísimo también, en donde antes el profe, última palabra, decía todo y era el que sabía todo, sino definitivamente los roles ahorita es un trabajo en equipo, con los estudiantes, los padres de familia, los directivos docentes, por supuesto, todos somos un equipo. Entonces, sin duda alguna, ese trabajo en equipo permite que nosotros podamos participar desde nuestros diferentes roles a que seamos prosumidores. Aquí yo pongo una palabrita muy chévere en esa parte del cambio, queridos colegas, es que definitivamente nosotros podemos crear, podemos producir ideas, motivaciones, cambios nuevamente, y que no nos quedemos solo como consumidores, sino que nosotros empecemos a ser parte de ese cambio, ¿cierto? Entonces definitivamente sabemos que muchas cosas hay que mejorarlas, y por eso existe ese cambio, para mejorar. Entonces creo que eso es parte de ese proceso. Y cuando tú decías, Daniel, con respecto como a ese temor, pues muchas veces es como ese temor a lo desconocido o a de salir de la zona de confort, pero qué chévere es arriesgarse. Entonces aquí recuerdo mucho a mi colega docente Alexander Rubio, que también es el director del IDEF aquí en Bogotá, y él nos decía, seamos tercos pedagógicamente, no tengamos miedo al cambio. Y esa es la invitación a todos estos colegas maestros que están aquí conectados. No tengamos miedo, seamos prosumidores y sigamos cambiando. Y voy a dejar hasta ahí para que mis colegas puedan continuar con la retroalimentación. Muchísimas gracias. No, maravilloso. Resumiste en 2 minutos cosas muy, pero muy potentes. Esa categoría de prosumidores, sin lugar a dudas, digamos que hace parte precisamente de la adaptación de las ciudadanías en estos momentos, sobre todo, digamos, con los grandes retos como el cambio climático y otras cosas a las cuales debemos enfrentarnos como sociedad. Ser tercos creativamente, en muchos libros uno lee y uno ve que la creatividad en los niños de 4 años, de 5 años, de 6 años es absoluta y es toda, pero desafortunadamente en muchas ocasiones cuando pasan los años y cuando, digamos, están en grados superiores, esa creatividad, esa curiosidad, esas ansias por conocer, pues van desapareciendo y sin lugar a dudas es pues algo que nos debe cuestionar no solo como sistema educativo, sino también pues como sociedad. Y es que estamos haciendo en la escuela y en los colegios para que, contrario a fomentar la creatividad y la curiosidad, que son de alguna manera la base pues para que generemos innovación y nuevo conocimiento, la estemos un poco opacando y no dejando pues que crezca ese momento. Muchas gracias, profe. Quiero que el profe Ángelo de la voz nos responda pues lo mismo. ¿Qué es lo que debe cambiar? Usted que hace parte de este grupo de estudios de Freire, que de alguna manera abrió hace varias décadas una ventana muy importante de cómo entender de otra manera la educación, sobre todo en clave liberadora y en clave de autonomía. ¿Qué es lo que debe cambiar en la educación y por qué de alguna manera hay esa resistencia, profe Ángel? Muy buenos días a todos. Un saludo muy especial. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, señor. Bien, entonces, las preguntas van encaminadas al desarrollo social. La sociedad siempre busca un camino. La tecnología en estos tiempos ha dado un paso más amplio que lo que la sociedad ha podido tener en cuenta. Si asumimos eso,
La tecnología ha hecho que nosotros despertemos y nos lleva a otro espacio. Y el espacio de decirnos, como lo dice León Tolstói, siempre pensamos en cambiar a todo el mundo o a la sociedad, pero todo parte de cambiar a sí mismo. Todas las personas que lideran procesos sociales saben que dejan su familia, también dejan esa parte personal para involucrarse en la sociedad y ayudar a cumplir sueños. Como le dice la compañera, la resistencia al cambio siempre ha estado en la zona de confort, y cuando la misma sociedad por necesidad necesita cambiarlo, ejerce pasos gigantescos. Lo decimos a través de lo siguiente: los cambios no solamente son a nivel personal, son sociales, pero es comunitario, y ahí es donde ciertos estados no dejan, ciertos parámetros no avanzan, porque las comunidades todavía no se han entendido como comunidad. Y resumiéndolo, es difícil, y sobre todo en Colombia, porque nosotros no tenemos un ideal de colombiano. En las distintas salidas que han tenido los compañeros, han notado que en otros países ya se definió el tipo de persona o de ciudadano. En Colombia tenemos multiculturalidad. Llegar a traer una meta de una ciudad a una zona rural es muy duro, porque a veces no entendemos lo que ellos están viviendo, no conocemos su realidad. Para poder hacer cambios, hay que llevarles las ideas, pero descubriendo también esos sueños que ellos tienen. ¿Por qué no cambiamos? Pues porque básicamente a veces el sistema no deja. He encontrado docentes que tienen maravillosas cosas para mostrar, pero el mismo sistema los aburre, los estanca, y a veces esta línea de profesionalización que nosotros tenemos no activa procesos que pueden ser masificados. Eso lo vemos en las distintas actividades. Yo estaba en distintos congresos y vi cómo compañeros fueron a Argentina, ganaron premios, hicieron maravillosas cosas, pero nunca han sido valoradas. Creo también que los cambios se dan por la capacidad de triunfo. Muchos no les gusta entrar a competir porque en su zona de confort están ubicados bien y no quieren como demostrar lo que está oculto en ellos. Nosotros, como decía la profesora, cada vez que entramos a un aula, los muchachos nos indagan, ven qué cambios llevamos, qué iniciativas nuevas traemos, pero si eso no se va implementando, no se llega a ninguna meta, no se cumple ningún sueño. Tremendo, profe. El tema de la identidad que mencionas es supremamente importante, no solo pues, a nivel nación, sino también a nivel educativo, y es un poco, digamos, la construcción de cuál es la identidad de nuestro sistema, cuáles son los propósitos que perseguimos, porque un poco, y trayendo a colación a Sir Ken Robinson, él dice que muchas veces los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes no entienden cómo lo que están aprendiendo en el aula pues tiene, digamos, una aplicación práctica en la vida, y de alguna manera ese quiebre que existe entre la formación, entre la realidad, pues muchas veces hace que la motivación se pierda o que, digamos, toda la potencialidad que puede tener los procesos de formación no estén allí. Yo quiero leer algunos de los comentarios que Camila nos pasa por acá por interno. Juan Cano nos dice: el día a día nos pide cambiar la forma como educamos y adaptamos a cada ambiente, sin lugar a dudas. David nos dice: la educación forma a los individuos de la sociedad, y si el mundo cambia, el modelo educativo debe cambiar para adaptarse a sus modelos, a estas transformaciones, superando las brechas generacionales, sin lugar a dudas, David. Ángela Vera, aunque firma Tulio, dice: excelente labor para nosotros crecer y a su vez hacer crecer a los estudiantes creando desarrollo social por medio de la tecnología. Tulio, su servidor y amigo docente del INES de la Dorada, y creo que tenía por aquí uno anterior, y un tocayo, Darío Lorduy: gracias a la innovación existe una pedagogía nueva para el aprendizaje de un estudiante. Lo que nos decía la profe Cindy, también reforzaba el profe Ángelo, y es que la vida cambia, las cosas cambian, los tiempos cambian, y sin lugar a dudas, pues también los docentes y los estudiantes lo hacen. Bueno, profe Elmer, para cerrar esta primera parte con usted, que es experto en trabajo no competitivo, sino colaborativo, con usted, que es experto también en metodologías activas y metodologías de aprendizaje, que lo que buscan es precisamente, en el buen sentido de la palabra, sacar lo mejor de los estudiantes. ¿Qué es lo que tiene que cambiar de la educación
y por qué a veces vemos esta resistencia al cambio, profe Elmer. Bueno, primero que todo, muy buenos días para todos y para todas. Y agradecer por esta importante invitación y por darme la posibilidad pues, de compartir con todos ustedes y con nuestros compañeros pues, del debate. Yo creo que lo primero es el reconocimiento de la importancia que tiene la educación. O sea, ese papel fundamental de la formación para la vida, de que la educación es lo que nos permite ser libres, y ser libres pues en el mejor sentido de la palabra. Si nosotros no reconocemos el mundo, si no reconocemos el contexto, si no reconocemos al otro, si no nos reconocemos nosotros mismos a través de la educación, pues no podríamos cambiar. Entonces lo primero es eso, o sea, tenemos que reconocer ese papel fundamental que tiene la educación, que muchas veces se queda en el discurso, en el papel. Aquí recuerdo pues a autores como Castelló y Becerril que son enfáticos en decirnos, nosotros recordamos o hacemos muchos cambios en el papel. Nosotros hacemos cambios en nuestro pensar, pero ese pensar se pierde cuando no lo hacemos en la acción. O sea, lo primero que, o lo que tenemos que cambiar en la acción es nuestro actuar. Es importante reconocer que eso es lo que tenemos que hacer, y a veces el temor es ese. El temor que sentimos es de no cambiar en nuestra actuación. Queremos que el otro cambie, que cambie el gobierno, que cambie la sociedad, que nos den recursos, que fluya todo. Pero realmente a veces el temor es en el cambio mío, porque tengo que despojarme de muchas cosas, de cosas culturales, cosas sociales, prácticas que llevo. Entonces es muy importante que el cambio se dé realmente, pero nuestro actuar. Y reconocer algo fundamental, o sea, puede que nosotros no cambiemos el mundo como profesores, pero con que logremos el cambio en uno de nuestros estudiantes, con que logremos el cambio en alguien, en una persona, y el cambio desde la perspectiva no de lo que yo quiero, sino de lo que mejore la vida para él, para esa persona, estamos logrando un papel importante. O sea, el papel del profesor es fundamental. El ejemplo que nosotros le demos a nuestros estudiantes, eso es fundamental para el cambio. Y aquí en el cambio, como para no extenderme demasiado, hay que tener en cuenta unos elementos que me parecen supremamente fundamentales, que es el trabajo en equipo, pero un real trabajo en equipo, no un trabajo en competencia, no el trabajo de mirar siempre cómo puedo estar por delante del otro o lograr mis objetivos sin importarme qué pasa con el otro, sino trabajar en equipo, o sea, que logremos un aprendizaje, podríamos decirlo, homogéneo, donde todos lleguemos a cumplir esos objetivos, donde todos aportemos en los objetivos, reconociendo la diversidad, porque es fundamental el pensamiento diverso, más que hablar ahorita de pensamiento crítico, pensamiento reflexivo, creativo, divergente, es hablar del pensamiento diverso, que recoge a todos estos. O sea, no estoy en este momento pues, diciendo o desconociendo la importancia de este otro tipo de pensamiento, pero tenemos que tener un pensamiento diverso, donde reconozcamos lo que el otro dice, reflexionemos sobre lo que el otro dice, sobre lo que yo digo y construyamos en equipo, construyamos todo. Y por último, el elemento que yo creo que es fundamental en la educación es la evaluación. O sea, convertir la evaluación en el pretexto del aprendizaje. Que la evaluación transversalice el proceso de formación y que a través de ello aprendamos todos los días más. Creería que eso es supremamente fundamental. Perfecto, profe Elmer, muchísimas gracias. Y sabemos que, sin lugar a dudas, ese mensaje de que no compitamos, sino de que colaboremos, a pesar de que pareciera estar muy en boga en todos estos meses y estos años, pues tiene un significado muy, pero muy profundo. Y es que, sin lugar a dudas, la innovación y el conocimiento se construye de forma colectiva, de forma acumulativa y sin lugar a dudas, de forma pues, colaborativa. Y esa es la forma como han avanzado
las sociedades y los sistemas educativos. Yo sé que ustedes ya me han tirado algunas píldoras, aquí cambié de cámara un momento, ya han tirado algunas píldoras sobre esto y lo mencionaba mucho, sobre todo Gabriel, pero quería preguntarle sobre esto y también volvemos a empezar con la profe Sindey. ¿Qué lecciones nos quedan de este confinamiento? Yo no digo de la pandemia, porque la pandemia sigue, quién sabe hasta cuándo, no lo sabemos. Sin lugar a dudas, digamos, hay avances en términos de la vacunación y todo esto. Pero ¿qué lecciones nos quedan del confinamiento y de la pandemia frente a los temas que nos convocan hoy? Frente al liderazgo, la forma como hemos construido los liderazgos como sociedad, pero también en el sector de la educación, frente a la innovación, que es en últimas, lo resumo de una manera muy, muy sintética, es mucho más profundo, pero lo resumo como el identificar adecuadamente retos y problemas y buscar la forma creativa para solucionarlos y de verdad lograrlo a través de la experimentación, a través de fallar, a través de intentar mucho, pero finalmente tener el propósito de hacerlo. Y frente a la tecnología, ¿qué lecciones nos quedan de este periodo que ha sido muy complejo emocionalmente, institucionalmente para todos, frente a estos temas, profe Sindey, frente al liderazgo, la innovación y la tecnología? Bueno, pues muchas gracias también por los aportes que cada uno está haciendo, porque definitivamente es la consolidación de toda la propuesta que estamos haciendo. Pues antes de irme en esa parte de tecnología, Daniel, quisiera también extender un mensaje que, por ejemplo, mi papá me dijo que lo dijera y yo tenía que compartirlo. Sí. Y es que tenemos que respirar, aprender a respirar, y más por toda esta situación que hemos vivido. Entonces yo creo que lo más importante, y le pido a todos los que están conectados, que respiremos, porque eso es súper importante. Y a partir de allí, de respirar y de tomar todas estas decisiones, sin duda alguna, yo creo que lo más bonito de todo es creer para crear. Eso ha sido parte del proceso, porque definitivamente nos ha consolidado. Profe, estás en el colegio. Estoy en el colegio. Perdón. Si escuchan ruido, los niños están aquí atrás, no. Apenas van a tener clase con el profe y yo. Pero maravilloso, bueno. Maravilloso. Sí, ya volviendo a la alternancia y demás, que pues, es parte también de los retos que estamos enfrentando. Y bueno, pues definitivamente esa parte de creer para crear, quiero recomendar algo súper interesante e importante, y son las narrativas transmedia. Creo que fue algo que yo descubrí también en esta, digamos, en esta línea, y es que definitivamente nosotros podríamos pues, comunicarnos desde muchos medios, desde la parte de un blog, ¿cierto? Un podcast, la parte de gamificación, tecnologías emergentes con la gamificación, son herramientas súper chéveres para poder conectar a nuestros niños y niñas, que sin duda alguna la tecnología es una herramienta, pero que lo más importante es lo que yo quiero enseñar, lo que yo quiero llegar a todos esos niños y niñas sin lugar a duda. Y ahí viene, y quiero resaltar, por ejemplo, Escolari, en donde, cuando todos los medios comunican, porque definitivamente eso es lo que nosotros podemos hacer. Y algo, digamos, súper valioso es la activación de los sentidos. Me encantaba lo que decía el profe Elmer, definitivamente, y Ángelo, de esa parte de interculturalidad, de diversidad, de que todos somos diversos. Sin duda alguna, digamos, la activación de los sentidos, el que nosotros podamos crear esos recursos que tú decías, Daniel, desde esa innovación y tecnología, para que podamos estimular lo visual, auditivo, kinestésico. Y cuando, por ejemplo, nos estaban haciendo la presentación, sin duda alguna lo que nosotros desarrollamos es toda la parte de recursos digitales y análogos, porque definitivamente está la parte digital, pero no podemos olvidar a todos esos niños y niñas desconectadas. Yo tuve 700 niños en este colegio sin conectividad, sin dispositivos. ¿Cómo llegamos a ellos? A través de otros medios, radio, prensa, televisión, otros medios de comunicación que yo creo que pueden ser muy importantes y que pueden ser parte de esas estrategias que llegaron para quedarse y que podemos retomar para que no quedemos en que la tecnología sin duda sea solo un dispositivo o un celular, sino que vaya muchísimo más allá. Y eso es como parte también del mensaje, y pues saludo aquí también de todos los niños del Colegio Enrique Olaya Herrera desde Bogotá. Saludos de nuestra parte, profe. Y lo que dices al final es, por muchos años, claro, cuando esta realidad no nos había tocado tan de frente, se asumía que la tecnología era entregar una tablet, un computador en una escuela y chao. Eso es muy importante porque sabemos la brecha que hay entre colegios públicos y privados, entre rurales y urbanos, entre ciudades centrales y ciudades periféricas. Pero sin lugar a dudas la tecnología, pues digamos, la apropiación va mucho más allá. Se requiere un uso, una discusión y una apropiación, pues, digamos, que requiere procesos distintos. Y acabas de mencionar una palabra clave. Nuestro centro de investigación se llama C Transmedia, precisamente por la
importancia que le damos a este tipo de narrativas y a este tipo de experiencias, que con los profes lo hemos charlado y seguramente lo vamos a seguir dialogando, pero tiene que ver con llevar y potenciar mensajes a partir no solo de múltiples plataformas y canales, sino a partir de múltiples experiencias, donde quien está al frente, y eso lo decías al inicio, no es alguien que consume pasivamente, sino que es alguien que reflexiona, discute y nos da algo de vuelta, y con eso de vuelta nosotros hacemos algo y construimos algo mucho, mucho más grande. Y también Escolar y Jenkins y otros autores han iluminado un poco pues nuestro camino. Hay un proyecto maravilloso con la Central Hidroeléctrica de Caldas en este momento, que lideran Andrea, Manuela, Germán y Daniel del Centro, precisamente sobre la construcción de un gran universo transmedia sobre varios de los temas que esta empresa, en términos ambientales y en términos sociales, viene generando y viene tocando desde hace algunos años. Así que pues maravillosa la reflexión, y a propósito pues traer a la colación este concepto tan, tan importante. Y es también el tema de que se articulen los mensajes, porque no es solo utilizar por utilizar, ni elegir contenidos o elegir canales por hacerlo, sino construir un mensaje y finalmente pues construir los propósitos formativos y educativos alrededor de eso. Profe Ángelo, ¿qué lecciones nos quedan? Usted en la institución educativa Neira, aquí en un municipio del centro sur del departamento de Caldas, del confinamiento alrededor del liderazgo, alrededor de la innovación, alrededor de la tecnología, ¿qué lecciones extrae usted después de, yo ya perdí la cuenta, no sé si son 15, 16, 18 meses, pero después de todo este tiempo, profe? Bien, para iniciar, tendría que contar que hay unos compañeros y los vimos cómo trabajaron con una plataforma esencial que era Zoom. En mi caso, que es la parte rural, una plataforma de estas, era increíble ver mis compañeros cómo podían interactuar con 20, 30, 40 estudiantes con un computador y nosotros simplemente apunte de WhatsApp y tratar de llevar una guía, tratar de explicar a través de un celular una clase en esa parte de virtualidad que se dio. Por eso decimos que no era ni virtualidad, era algo como una educación a distancia, retomar lo que se hacía antes con esa parte que vimos de los abuelos, de la educación por radio, por la educación por televisión, donde simplemente era autoformación, no tenía una asesoría, o ese punto que lo he discutido en varias partes, que a mí como docente me pagan es por el diálogo del aula, donde se confrontan las ideas, donde se confrontan los pensamientos, y toda esa parte en la parte rural quedó sola, totalmente abandonada, y encontramos que los niños no tenían como un avance en lo que eran los temas y obviamente en su formación conceptual. Si dijera algo en cuanto a lo que quedó de esto, fue una visión clara que hemos estado en la lucha, y ahí me tomo un poquito, cuando salimos a la calle no salimos a hacer escándalo ni nada, sino a decir lo que está pasando. Y hay un atraso inmenso en cuanto a lo que era la conectividad rural y la conectividad urbana. ¿Cómo es posible que alguien en la finca que tiene un celular tenga 4 hijos y tengan que estudiar a través de un celular simple, sencillo, que no tiene 4G, no tiene 3G? Con una y flecha, dar profe, una clase en esa categoría con una flecha, exactamente. Hay una brecha y un abismo. Hay un concepto que se dio. Yo, viviendo aquí en la ciudad, ir al campo, trato de formar a la gente como si estuviera en lo urbano, pero es que en lo rural tiene otro concepto. Venir a exigir que una conectividad para poder desarrollar ciertos temas, era increíble ver que no, ya no se podía plantear. Eso sería como en la parte, digamos, mala, negativa, lo que puedo rescatar de esta parte, pero lo mejor que puedo rescatar, y esa parte positiva, es la innovación de los docentes. Empezar a crear plataformas alternativas y empezar a mirar que en el momento nosotros como docentes teníamos que empujar al país desde, digámoslo así, desde pagar ciertas cosas, pagar paquetes, ayudar a conseguir celulares, ayudar a conseguir tablet para que los muchachos estuvieran en conectividad. Se nos sale del parámetro normal porque el docente no debería hacerlo, eso lo debe estar dando un estado, como lo vi yo en Chile, donde patrocina dentro del aula ciertas cosas tecnológicas. Diciendo eso,
Los docentes han creado plataformas estratégicas para poder llegar a impartir una clase, para algo que es todavía más duro, tener la asistencia de los estudiantes. Yo tengo estudiantes que viven a 3 horas, que aunque les facilitemos un transporte, tienen que caminar de todos modos 1 hora. ¿Y cómo llegar a ellos? Y ahí es donde los docentes crearon estrategias impresionantes. La idea también era vencer el temor. Los docentes en esto se dieron cuenta que hay que trabajar con el computador, que hay que buscar tecnología, que no podemos seguir simplemente en el salón dando la cárcel tutorial. Hay que salir de esa parte, la cárcel magisterial. Es encontrar otras alternativas. Salir de la escuela es algo tan importante para descubrir el mundo. Como lo pongo en un ejemplo, cuando llevo unos niños a Medellín, niños de finca, venir a conocer el metro, ver esa tecnología, ver cómo se comportan en sociedad en otras ciudades. Y algo más increíble todavía, que esta pandemia nos llevó a descubrirnos como docentes en una realidad distinta y en unas exigencias distintas, pero se trató, se ha hecho muy duro cumplir las exigencias del Estado, pero en ese mismo camino hay que decirlo, hay que buscar la equidad, no la igualdad. La educación puede ser igual para todos, pero equitativamente no lo es. Para unos podrá tener beneficios, circunstancias y estatus, para otros no. Y es importante decirlo de esta manera. Hay que plantear cambios y cambios desde del Estado, en el cual básicamente las condiciones se vayan mejorando y sean equitativas. Muchas gracias, profe. Y están, digamos, en el chat también varios profes comentando pues, la importancia de los recursos, porque finalmente, sin lugar a dudas, son esenciales y es esencial que quien tenga que hacerlo, y por supuesto el Estado es el actor principal, pues nos garantice, digamos, el acceso mínimo a las condiciones, a los recursos. Yo quiero leer algunos de los comentarios que nos siguen haciendo. El profesor Ricardo Dalfar nos comenta que excelente la iniciativa de este encuentro. El profesor Ricardo hace parte de muchos de los procesos de la Facultad de Artes y del Centro de Investigación. Él es docente del Departamento de Música de la Universidad de Concordia en Canadá y ha sido pues un apoyo muy grande, profe, qué bueno saludarlo, y anda por aquí cerquita en la ciudad. Yuri Milena López Giraldo nos dice: necesitamos formar para el futuro, dar bases para saber enfrentar lo que los avances de la sociedad van brindando. Nos dice José Germán Cañas: es importante darle cabida al cambio, pero también identificar las cosas que están y estarán por siempre. Araceli Castaño, nuestra profe Araceli, que es una de nuestras tutoras, dice que es fundamental que se mire al sector como un sector que requiere inversión, pues además de la buena actitud, amor y disposición, se requieren recursos e inversión para disminuir brechas. Sin lugar a dudas, creo que lo que hemos venido hablando no riñe y de ninguna manera niega pues que lo básico tiene que estar, porque sin lugar a dudas, sin condiciones y sin, como las llamarían varios autores, sin un clima para la innovación y la educación, pues es muy difícil. Y por más cariñito y por más amor que se tengan, si las condiciones físicas, tecnológicas, locativas no están, pues se dificulta demasiado el proceso de aprendizaje. Y bueno, yo quería comentarles que nos cambiamos de cámara, no porque estuviera así planeado, sino porque falló una de las cámaras. Entonces, bueno, nos toca adaptarnos siempre en las condiciones en las que estamos. La profe atrás con sus estudiantes, adelante con sus estudiantes. Y bueno, esto es lo normal, y es también un llamado a que nunca nos sintamos frustrados, sino que sepamos, pues, finalmente asumir una mentalidad, pues, para adaptarnos a las condiciones y hacerlo de la mejor manera. Obvio, yo soy afortunado porque detrás hay como 15 personas, mentiras, hay 5 personas apoyándome. Seguramente ustedes en el día a día no tienen un equipo pues como el que está acá, pero hay siempre muchas formas de adaptarnos y de lograr pues continuar con estos procesos. Profe Elmer, sobre la misma pregunta, ¿qué lecciones, qué cambió, qué nos deja el confinamiento y la pandemia frente al liderazgo, frente a la innovación y frente a la tecnología? Desde su óptica y desde también pues, su punto de vista especializado, porque usted es doctor en ciencias de la educación, usted es director del grupo Currículo Universidad y Empresa y es pues, un experto en temas de aprendizaje colaborativo. ¿Qué lecciones nos deja todo este tiempo, profe? Bueno, Darío, yo creería que lo primero que nos dejó esto fue
reconocer que mientras tengamos vida, podemos aportar al cambio. Yo creo que eso es fundamental, ese reconocimiento que nosotros podemos aportar al cambio, todos nosotros, absolutamente desde nuestra posición, escuchando a nuestros compañeros, a Cindy y a Angelo, cuando planteaban sus puntos de vista, allí podemos observar esto, de que tenemos diferentes escenarios, diferentes momentos. Es cierto lo que comentaban ahora, o sea, necesitamos que nuestros recursos, porque son nuestros recursos, tengan la mejor inversión y que realmente lleguen a donde tienen que llegar. Eso es fundamental, eso no lo podemos olvidar. Pero el aporte que nosotros, todos nosotros podemos dar es supremamente importante. Y esto nos demostró que, por un lado, que no estábamos preparados, muchos no estábamos preparados. Por el otro, de que sí nos pudimos adaptar al cambio. Porque todos de una u otra forma lo tratamos de hacer. Y algunos lo hicieron mejor que otros desde alguna perspectiva, ¿cierto? Porque algunos dicen que algunos lo hicieron mejor y otros peor. Pero yo creo que no. O sea, todos aportamos desde nuestra formación, desde lo que conocíamos, desde nuestra reflexión. Entonces es fundamental ese asunto, reconocer que todos podemos aportar al cambio. Y algo que decía Cindy al principio dentro de su intervención que me parece muy interesante, donde ella decía, yo no preparo, yo no tengo como un plan a toda hora, los muchachos miran y son pensando qué pasará mañana. Y esa es una de las situaciones que de pronto nosotros dejamos escapar. Nosotros planeamos para la certidumbre. Nosotros antes de acostarnos a dormir estamos pensando en la certidumbre del mañana, pero no pensamos en la incertidumbre. Nosotros debemos de planear para la incertidumbre. Nosotros debemos de mirar, dentro de mi formación, pues yo soy administrador de empresas, y uno de los temas que trabajamos mucho es la planeación por escenarios. Y allí nos sentamos a reflexionar, a decir, ¿cuáles serán los escenarios posibles? Y allí es donde nos invitan a prepararnos para la incertidumbre. O sea, ¿qué pasará mañana? Como lo dice la canción. Y efectivamente es lo que tenemos que pensar. Bueno, ¿qué pasa en un futuro? Es que el mundo es cambiante. O sea, todos los días hay cambios. Y ahorita lo decía Darío, donde decía que uno de los participantes nos dice, no todo hay que cambiarlo. Eso es totalmente cierto. O sea, el cambio no se puede convertir en un juego. Ah, hay que cambiar todos los días. Cambiemos, 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 porque a veces caemos en eso. Y no se trata de cambiar por cambiar. Hay cosas que tienen que seguir y hay que perdurar. Pero hay otras que tienen que modificarse. Hay que hacer ajustes constantes porque todos los días aparece nueva información, nuevas tecnologías, nuevas demandas. Ahora lo vivimos con la pandemia. ¿Quién se imaginó que nos iba a tocar vivir esto? Yo creo que nadie pensaba en que nos iba a tocar vivir una situación de estas. Entonces, esto nos está llamando a decir, bueno, pensemos en la incertidumbre, pensemos en muchas cosas, preparémonos para afrontar las incertidumbres, tengamos los planes A, B y C. Entonces, ahora con la parte educativa, a veces, y lo veo con tristeza, que muchas instituciones como que están dando una reversa. Y cuando digo instituciones, somos los profesores. Uy, volvamos a la presencialidad, olvidémonos de las tecnologías. Volvámonos otra vez para la presencialidad y las tecnologías no existen. Y ahí hay que tener en cuenta algo muy importante, no son las tecnologías por las tecnologías, no son los recursos por los recursos. O sea, siempre tenemos que mirarlo como lo plantea César Cole en diferentes textos, como mediadores. O sea, la tecnología como una mediación y la tecnología en general. La flechita que tenemos, o el celular de última generación, la internet, todo lo que tengamos, pero mirado desde la perspectiva de como un mediador pedagógico. No se trata de cambiar las fotocopias por un PDF, no se trata de cambiar el tablero por un video BIM. Hay que mirar, bueno, y esto, ¿cómo le aporta al aprendizaje?
cómo le aporta a nuestro objetivo primordial. Y algo fundamental también es reconocer las diferentes formas de la educación, porque eso es algo que confundimos mucho. Una cosa es la educación virtual, que yo creería que poco se da. Es más, no conozco muy bien una experiencia de educación virtual, no la conozco. Porque pensamos que la virtualidad es subir un montón de PDFs, llenar a veces a los estudiantes de trabajos, y el profesor se desapareció. Y algo fundamental de nuestra labor es que nosotros tenemos que generar la presencia docente. El estudiante siempre tiene que sentir la presencia del docente cuando esté haciendo todas sus labores. Allí utilizamos el término de la interactividad, pero no desde la interactividad, desde lo tecnológico, no desde lo pedagógico. Que cuando yo prepare mis clases, piensen mis estudiantes, en el aprendizaje de mis estudiantes. Por eso siempre los tengo acá y es la interactividad con ellos. ¿Qué actividad voy a preparar para que ellos aprendan? Y cuando el estudiante está haciendo todas las labores, que entre comillas las llamamos tareas o resolución de problemas o lo que, como queramos llamarlo, o sus proyectos, están pensando en toda la guía que el profesor les dio. Y ahí hay una interactividad importante. Entonces no podemos perderla de vista, ¿sí? No podemos perder de vista esto. Y no podemos perder de vista lo que venía diciéndoles. Una cosa es la educación virtual, otra cosa es con el apoyo de las tecnologías, otra es la presencialidad, otra es la educación a distancia, otro es el autoaprendizaje. Y todos tienen metodologías y didácticas diferentes. Entonces, a veces podemos pensar que pasarnos de la presencialidad al apoyo con las tecnologías fue simplemente como un cambio de escenario, pero seguimos con los mismos objetivos, con las mismas didácticas, con las mismas metodologías, con las mismas tareas y los mismos tiempos. Los mismos horarios, sí, señor. Las mismas, o sea, que si nosotros presencialmente trabajamos con el estudiante 3 horas. Nos lo comentaban acá en el chat también, la misma evaluación, por ejemplo. Exacto, si nosotros trabajamos con los estudiantes 3 horas en la presencialidad, hay que reconocer que hay muchos espacios que los podríamos llamar un poquito como espacios de ocio, donde yo puedo decir un chiste, donde yo puedo dar un ejemplo, donde el muchacho mira al otro compañero, donde le mata luego al compañero o a la compañera, donde hacemos otra serie de actividades que de una u otra forma nos ayudan a estar 3 horas en el aula. Mientras que cuando estamos en una tecnología, estamos trabajando en esta forma, si el muchacho parpadea y parpadea mucho, se embolata en lo que yo estoy presentando muchas veces. Y entonces, ¿cómo pretendo tenerlo 3 horas concentrado ahí sentado? Entonces, no, en esos cambios tenemos que tener muy claro cuáles son los objetivos, que las metodologías cambian, que el escenario realmente cambió para poder lograr el cambio que se requiere. Entonces, yo creo que esto fue un aprendizaje y sigue siendo un aprendizaje supremamente importante. Y reconocer ese asunto, o sea, mirarlo, y vuelvo y lo digo, aquí es fundamental mirar que todos los recursos que tengamos en el proceso de formación son mediaciones. No los podemos inculcar así por meterlos por meter. Así es, profe. Gracias. Y algo que usted decía ahora, ya para ir cerrando frente a los temas de diversidad, y que hay metodologías, técnicas, didácticas, digamos, de dónde escoger, y obviamente cada uno de los profes siempre revisa, analiza, identifica y ejecuta la que mejor le corresponda, es que la innovación es esta adaptación y la generación, digamos, de mejoras significativas en el proceso educativo puede venir de múltiples áreas, del arte, puede venir de la educación física, la profe Cindy Bernal es una de las 50 mejores docentes del mundo del año pasado, quien ganó, que fue Maggie McDonald de Canadá. Es una profesora de educación física, como el profe Ángelo de la Hoz, que tiene una historia maravillosa y muy inspiradora, porque a partir de trotar con los estudiantes, les cambió la mentalidad y les cambió el enfoque. Uno diría algo tan sencillo y que quizás no tuviera relación directa, pero Maggie McDonald, que vive en el último rincón de Canadá, no sé si el profe Ricardo Alfarra ha visitado el norte de Canadá, lo logró, pero puede venir también
de actividades prácticas, técnicas, tecnológicas. Digamos que no hay una sola fórmula predeterminada para ello. Y me quedo, profe, con un mensaje que usted nos señala, que retoma lo que decía Cindy y Ángelo, es abrazar la incertidumbre, es abrazar el riesgo y es abrazar la experimentación sin lugar a dudas. No siempre nos va a ir bien, nos va a tocar devolvernos, mirar qué es lo que mejor funciona, pero sí tenemos, digamos, una mentalidad de arriesgarnos y de intentar siempre lo que sea mejor para nosotros y para los estudiantes, pues lo vamos a lograr. Así que bueno, yo les agradezco mucho y les pido que en 20 o 30 segundos, porque ya estamos sobre el tiempo, les dejen, profe Cindy, profe Ángelo y profe Elmer, un mensaje a los profes que hoy inician este curso de innovación y competencias digitales, y un mensaje también al resto de audiencia que se conectó hoy con este panel, interesados en los temas de innovación, de liderazgo y de cambio educativo. Un mensaje muy corto de despedida para todos ellos, profe Cindy. Bueno, no ya. Bueno, un mensaje así súper importante para todos los colegas, pues que estaba leyendo yo también los mensajes en el chat. Sin duda alguna, entre nosotros aprendemos un montón. A mí me gustó cuando nos pasaban el numeral de docentes para docentes, porque definitivamente nosotros aprendemos entre nosotros mismos. Entonces, la estrategia, maestros que aprenden de maestros, estudiantes que aprenden de maestros, estudiantes que aprenden de sus padres también. Incluso ya se cambian los roles, hablando y retomando nuevamente de los roles, docentes aprendiendo de estudiantes y de padres de familia. Yo creo que nosotros aquí podemos aprender entre todos y precisamente construir un proceso pues, bastante articulado, pensando en todas esas personas definitivamente que no tienen conectividad. Y por supuesto aprovechar todos esos canales de comunicación. Me encantaba lo que decía el profe Elmer, yo sé que es cortito el tiempo, pero definitivamente la posibilidad de reconocer esas múltiples formas en que todos y todas aprendemos, eso es parte del proceso a través de la estimulación y activación de los sentidos, es algo muy, muy valioso. Y yo creo que lo más importante es creer en nosotros mismos y empezar a desarrollar todas estas estrategias, herramientas, ideas que definitivamente permiten esa articulación de trabajo en equipo. Entonces, yo creo que definitivamente, el camino y es a ser apasionados en educación, a creer en nuestros niños y niñas, porque definitivamente ellos pueden llegar a hacer esos cambios que tanto necesitamos. Y si empezamos desde el aula de clase, sin duda alguna se va a lograr. Así que sigamos creyendo, queridos colegas, y pues desde aquí, desde Bogotá, lo que necesiten para seguir aprendiendo, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, profe. Y en Manizales, en Caldas, en la universidad nuestra, también pues todo lo que necesites. Ojalá este sea un primer encuentro de muchos, profe, porque tu historia, tu trayectoria y la visión que tienes de la educación, de la tecnología, de la innovación y de la diversidad es absolutamente, absolutamente inspiradora. Así que mil y mil gracias por haber aceptado este reto. Profe Ángelo, un mensaje muy corto a los profes que hoy inician este curso y también al resto de personas pues, interesadas en la innovación, en el liderazgo y en el cambio educativo. Bien. Ahí me escuchan, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, señor. Listo. El mensaje que les daría es lo que me ha llevado a hacerlo y a llegar a donde estoy. Llegué a dos escuelas que simplemente, o dos sedes que tenían solo primaria. A una lo logré, o logramos con equipo, porque esto es de trabajo comunitario también. Logramos llevarla hasta que tuvieran noveno de bachillerato, y en la que estamos actualmente es una escuela que tenía también quinto, donde la idea era dejar que los niños fueran a otras zonas, a otros municipios a estudiar. Se les inculcó que primero debemos de tener una identidad, y hoy podemos decir que no solamente generamos la quinta promoción de bachilleres, sino que también han tenido carreras técnicas y que han asimilado que el cambio no está tan lejos, el cambio está en nosotros, en ellos como comunidad. No solamente es vocación, también es ese espacio que nos queremos dar de compartir, de entender al otro para poder comprenderme a mí mismo. Y concreto, la capacidad de triunfo es la que nos va a llevar a hacer cambios sociales significativos, pero aún más transformadores. Muchas gracias, profe Ángelo, y sin lugar a dudas, a pesar de que hemos visto dificultades, obstáculos, diferencias y brechas,
Creo que el mensaje es de un optimismo radical, de una terquedad radical también, como nos decía la profe Cindy, y es el llamado a eso, a que nos arriesguemos, a que seamos tercos, tercas, a que insistamos y a que no nos dejemos llevar un poco pues por la corriente que es. Y cerramos con un profe que siempre le gusta ir contracorriente. Profe Elmer, su mensaje cortico para los profes que hoy inician el curso y para quienes nos escuchan. Bueno, yo creo que hay dos elementos fundamentales. Uno, reconocer la importancia que tiene nuestro papel como profesores. Pero no reconocerla en términos de la importancia de sentirnos en un pedestal altísimo. Yo recuerdo cuando era niño, o sea, tengo muy buena memoria, porque para recordar tantos años tiene uno que tener muy buena memoria. Pero recuerdo cuando los profesores se subían como un pedestal, o sea, se subían para una tarima para que los viéramos grandes. Esa no es, por ese lado no va cuando yo digo reconocer la importancia. Ni tampoco porque tengamos un doctorado pensar que somos más que nuestros estudiantes. O sea, reconocer la importancia del impacto que puede tener nuestros aportes en la vida de nuestros estudiantes. Y reconocer lo otro, la diversidad, porque a veces queremos que el estudiante haga lo que yo quiero, y no es lo que yo quiero, no es lo que yo quiera. Debo de pretender es que el estudiante aprenda, construya su conocimiento para que él pueda tomar sus propias decisiones. Entonces yo creo que son dos elementos fundamentales: reconocer la importancia que tenemos nosotros en la vida de nuestros estudiantes con el ejemplo que le demos. Porque a veces decimos una cosa, hacemos otra. Damos una clase de ética, de moral, de trabajo con los demás, y salimos del aula a tratar mal a nuestro compañero. Entonces, y el estudiante aprende más del ejemplo, de lo que él ve de nuestras actuaciones, que del discurso que le damos. Entonces, saber que nosotros somos un ejemplo para ellos y que debemos de tratar, porque como humanos nos equivocamos, pero debemos de tratar de ser el mejor ejemplo y de aportar mucho en la vida de ellos. Y reconocer siempre esa diversidad y respetar esa diversidad y tratar de que siempre se construya el conocimiento y el aprendizaje, no que nosotros impongamos cosas. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos por escucharnos y por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Muchísimas gracias, profe Elmer, a ti y a todos. A todas las personas que se nos conectaron. Y bueno, André, 1 hora y 40 minutos de escuchar, de escucharnos, de reflexionar. Alguno de los profes decía que sería muy bueno también escuchar a los estudiantes. Prometemos que si tenemos otro espacio de diálogo como este, pues los vamos a invitar. De hecho, en uno de los procesos de formación, que es el diplomado, diferente a este curso, estamos trabajando en equipos multidisciplinares y entre profesores y estudiantes, porque creemos pues que también la construcción de la innovación se hace de esta manera. Tu mensaje final, André, ¿qué te queda de este diálogo, de estas reflexiones y qué se viene para nosotros también? A mí en realidad me gustó mucho, mucho este espacio. Creo que es una retroalimentación del conocimiento increíble, de escuchar cada uno desde su experiencia, desde su visión, qué es lo que piensan y cuál es la experiencia que tienen desde sus roles, desde sus áreas, desde lo que es cada uno, desde los espacios, ¿cierto? Algo muy importante que decía el profe Elmer de tener en cuenta que cambian los espacios, que cambian el tiempo. Me quedo con todo lo que dijo la profe Cindy sobre el tema de la diversidad, de escuchar también a los padres, de escuchar también a los estudiantes, de que bajemos mucho todo el tema de la educación a que sea una comunicación lateral, horizontal, en la que todos podamos intervenir, en la que todos seamos coautores de una construcción como sociedad. Me quedo con las reflexiones sociales del profe Ángelo, que creo que tienen mucho sentido, y de todo lo que además los participantes que estaban a través de nuestro canal de YouTube nos dejaron, decirles que los estuvimos leyendo, que claramente por el tiempo pues no a todos les podemos responder ni hacer las preguntas acá, pero contarles que para eso es importante el curso de innovación y competencias digitales, que ahí se darán estas discusiones, que de ahí podrán sacar muchas herramientas, que de ahí
la idea es que esos formadores de formadores pues nos ayuden en esta construcción, nos ayuden a pensar, a visionar, a co-crear y a solucionar. El tema también de la resiliencia fue algo que me quedó sonando mucho. Entonces, bueno, darle las gracias a todos y a todas, a las personas que se conectaron, mandarles un saludo muy especial a todos los docentes, a quienes hacen su labor en el departamento de Caldas. Y bueno, Darío, un placer acompañarte hoy como siempre. Gracias a ti, te ves muy bien en la segunda cámara, no te preocupes. Y bueno, entonces un saludo para todos. Y bueno, también se me había olvidado algo más. Recordarles, por favor, que nos sigan en nuestras redes sociales, que se suscriban en nuestro canal de YouTube, que continuemos conectados, informados. Nosotros tenemos un boletín mensual también en el que pues, se pueden suscribir para que compartamos todos este conocimiento. Y bueno, espero que estén muy bien y fue un placer. Muchas gracias, André. Está ahí abajito en YouTube la opción de suscribirse y la campanita también para que les lleguen las notificaciones cada que subamos nuevo contenido. Y bueno, los profes y las profes que están inscritos en el curso, seguramente los tutores les van a dejar un espacio para que descansen, pero ya arrancan clase como tal en los diferentes enlaces pues, que les van a hacer llegar e iniciamos este proceso. Igual ya lo iniciamos desde las 8 de la mañana con este diálogo pues, tan enriquecedor. Muchas gracias al secretario de Educación Fabio Arias, a Gustavo y Carlos de la Secretaría, al director del centro, el profesor Héctor Fabio Torres, a nuestra decana slash posible rectora Claudia Jurado Grisales, de acuerdo a la postulación de Gabriel, a el profesor Ángelo, la profesora Cindy, el profesor Elmer, Andrea, y a todo este equipo que ha hecho posible que esto pase. Ahí están. Dari, yo te quería decir algo antes de que nos vayamos. Claro, todo evento inaugural. Parte, pero están en la casa también Camila, Germán, Manuela, etc, etc, etc. Dime, André. Todo evento inaugural empieza con unas felicitaciones y con un aplauso. Entonces vamos a hacerlo. O sea, yo quiero que todos aplaudan, que desde sus casas. Y bueno, esa es nuestra forma también de conectarnos, de sentirnos cercanos. Entonces, profes, mucho ánimo, mucha buena actitud y a que iniciemos como se debe. E inicia con un vino, con una champaña, pero esa la dejamos para la noche aprovechando que hoy es viernes. Muchas gracias, un abrazo muy grande a todos y a todas y nos vamos a seguir viendo a través de estos medios. Un abrazo muy grande. Y vamos con el video de nuestro programa de formación de formadores, el curso en innovación y competencias digitales para la innovación. Un abrazo muy grande.